Sí, hace 2 años estaba trabajando en Cartoon Network, en Generator X, y una amiga y un amigo productores con los que trabajo hace muchos años me hablaron. Me dijeron que tenían un proyecto nuevo que Hasbro estaba empezando en su animación. Y estaban haciendo una nueva serie, de Transformers, y pues querían que yo me encargara de una parte de la dirección de arte. Crear los personajes, los vehículos, las transformaciones, y pues ayudar en todo lo que hice en la producción. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Pueden ver los rediseños del Optimus Prime, de RC, de Ratchet, de Megatron. Entonces, ha sido un proyecto muy bonito y en el cual hemos echado muchísimo ganas. ¿Es la primera serie que lo hacen en 3D con rediseños o como antes? La otra fue la de las tortugas también, con la película. En esa, aprendes mucho 3D. El diseño cuando haces 2D, en comparación de 3D, 2D puedes, como es una superficie plana, te puedes dar el lujo de echar ahí cosas que realmente no funcionan, pero cuando lo animas, puedes hacer los truquitos para que haga que funcione. En 3D no te puedes dar ese lujo. 3D realmente existe en tercera dimensión, ¿eh? Entonces, cuando haces un diseño, tiene que realmente funcionar. Las cosas tienen que conectar correctamente. Si haces algo y se mueves un brazo y ya tienes un material o algo en el hombro, puede cruzar con la cabeza, eso tienes que poner mucha atención en cómo vas a hacer el diseño. Hay formas también en las cuales haces los truquitos para, depende de cómo haces las tomas, por si hay collision y eso, pero a mí me gusta mucho el 3D. Me gusta mucho. Lo que pasa es que haces mucho lo de la. Piensa uno mucho en lo que viene siendo el diseño, viene siendo el lado artístico, pero también hay un lado que es la producción, de que te dicen, no ocupo un diseño, lo ocupo para el fin del día. Tienes que rediseñar todos los Transformers en 2 semanas, entonces es muchísima presión y pues tienes que aprender mucho. 3D lo que nos facilita es, como es muy caro producirlo, tienes un número más limitado de modelos que puedes hacer en serie, entonces te da chance de prepararte un poquito más, tienes un poquito más tiempo de diseñar los personajes, estás muy limitado. En comparación con 2D, en 2D puedes tener un episodio de una serie y el escritor decide que vas a ir a un desfile y ya tienes 50, 60 robots y pues te los tienes que echar todos en un par de días. Entonces son cosas de producción que aprendes cuando estás trabajando. Y ahorita el 3D por esas cuestiones de billete me gustó mucho. Menos trabajo. De hecho, la vez pasada que hablé contigo, me sorprendió que había hasta una persona asignada para el diseño de las armas, ¿no? Sí, entonces ahorita tengo un equipo de 3-4 personas y pues, o sea, todos podemos hacer diferentes cosas, pero hay. Cuando empiezas a trabajar con chavos, dices, no, pues este chavo es muy bueno para el color, este chavo es muy bueno para las armas, este chavo es muy bueno para los robots, este chavo es muy bueno para los vehículos. Entonces empiezas a asignar trabajos. Depende de lo que tú pienses que son sus partes fuertes, ¿no? Y pero sí, cuando yo contraté a un chavo que se llama Daniel, coreano, que me llamó mucho la atención porque él estudió diseño de productos. Entonces él me decía, sí, yo cuando fui a la escuela, me asignaron crear una licuadora, pues la diseñé, pero luego la construí y pues, creé una licuadora que realmente funciona. Entonces dije, ah, pues vente, porque yo creo que diseñes un robot que funcione con un carro y que tenemos que hacer en 3D, y luego que las armas y todo eso. Entonces, cuando vas conociendo gente, o sea, yo pienso que ese chavo nunca pensó que el diseño del producto iba a trabajar en la animación y me hizo diseños preciosos. Y por ejemplo, digo, también nos ayuda mucho que Hasbro pues, haya creado también esta división para hacer sus propias animaciones. Supongo que va a tener cierta flexibilidad a diferencia de otros estudios. Tiene partes buenas y partes no tan buenas. No muy buenas, pero partes interesantes. En las cuales, como Transformers, está muy conectado a los juguetes, ¿verdad? Entonces, cuando haces un diseño del personaje, tienes que estar en plática constante con los diseñadores que van a hacer el juguete. Entonces a veces tú dices, no, pues sabes que a este voy a ponerle alas y luego hay que ponerle 20 metralletas y hay que hacerlo así, ya que se lo hace y pues,
dicen, no, pues el juguete nunca va a funcionar así. Entonces tienes que repensar qué es lo que vas a hacer y buscar una mezcla, un punto medio, en el cual todo el mundo se beneficie. Pero sí, también es lo interesante con Hasbro, y con, más bien con Transformers, es de que a veces entras como Generator X, es un proyecto, no se ha creado absolutamente nada, empiezas desde cero, es echarle coco a ver qué te puedes inventar. Entras un proyecto como Transformers y te dicen, tenemos 25, 27 años de material, y pues es ponerte a ver todo lo que tiene, ponerte a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué vas a dejar, qué te quieres enfocar. Y con, en esta serie, para nosotros siempre lo principal fue la serie original, que pues, nosotros veíamos la que nos gustaba y... Y ya la compañía te va diciendo qué es lo que te gusta y lo que no. Pero sí, o sea, es muy padre en el sentido de Hasbro porque tiene la misma compañía, es el estudio de animación, la compañía es el departamento de juguetes, la compañía es todo. A comparación como cuando trabajé en Warner Brothers, que hicimos la serie, hicimos una serie de Batman, hicimos el Green Lantern, pues trabajas haciendo la serie, todos los estudios tú, y luego contratan a Mattel, que viene siendo todos los juguetes y toda la merchandising. Y pues es un equipo completamente diferente, o sea, con reglas diferentes, pues te pones de acuerdo. Entonces está chido con estos chavos. Oye, la pregunta más importante, ¿te regalan juguetes? Ah, sí. ¿Sí? No, muchas cosas, ¿no? Porque sé que eres bien fan y sobre todo de más universidad. Sí, el Mazinger Z sí tengo como un altar, así, bueno, era mi mero creciendo. Lo que viene siendo Mazinger Z es Superman, pero sí, en mi casa, en mi estudio y en mi oficina tengo unos altarcitos ahí, sus velitas para Mazinger. Sin velas. Pero o sea, sí, siempre me gustan los robots y me ha gustado... Bueno, siento que son los personajes de mi niñez que siempre me han llamado la atención. Tengo un niño de 4 años, el otro día estábamos viendo Superman y él quería ver una caricatura, no sé cuál. Y le decía, no, ¿qué ver Superman? ¿A ti te encanta Superman? Y, no quiero Superman. Parto el árbol. Pero ya lo convencí. Oye, pues, ¿qué tal si mostramos un video de Sí, les traje, los de Hasbro no querían que enseñara el video porque la serie todavía no sale aquí en México, creo que va a salir ya pronto. Pero tenemos, si no lo han visto, Estados Unidos está saliendo en otras partes del mundo, una exclusiva aquí de lo que viene siendo Transformers Prime, espero les guste. Yeah.
to be of Earth, it would seem that we are here to stay. We will defend our home. Creo que les gusta agarrarse a guamazos estos. O sea, si quieres hacer una cuestión oscura, una cuestión pesada, ¿qué tienes? No lo puedes hacer algo nada más para adultos o algo nada más para niños, lo tienes que hacer un poquito para todos. Pero tenemos un equipo de escritores, tenemos un equipo de productores que pues, se enfocan en eso. Y lo que viene siendo es, o sea, tienes el escritor, tienes el productor, pero luego tienes lo que viene siendo la network, el canal de televisión y todo eso. Y pues es un punto chido y al mismo tiempo malo, porque pues siempre he dicho que cuando tienes muchísimos, dicen en inglés, too many cooks, muchos cocinando en la cocina, pues a veces se no salen muy padre las cosas, pero si tienes un buen equipo, ¿no? Fingers crossed, sale algo bueno. Pero o sea, siempre hay un equipo de escritores, un equipo de producción. Se divide el trabajo. ¿Sí te he respondido la respuesta? Hola, mi nombre es Héctor. Sobre la serie de Transformers, supongo que ya de la segunda temporada, no sé si también trabajaste ahí. Sí. Y pues preguntar, digo, oficialmente si hay noticias sobre los Constructicons o Dinobots. O sea, ¿qué nos podrías adelantar de la segunda temporada? Mi hijo no sabe la primera que todavía. Ya salió antes, salió esta semana justamente en Cartoon Network. No puedo platicar. Todavía no sale la segunda temporada, sí, claro. En Estados Unidos. No podemos platicar absoluto lo que estamos haciendo. Hicimos buscar en internet, hicimos un panel en la convención de Nueva York hace unas semanas. Y tenemos un libro, así un sneak peek de lo que. Uno de los temas que vamos a hacer. Búscalo en YouTube, está en mi página, está muy chido. Pero no, me amenazaron gacho aquí porque me dijeron, si sí, te vamos a prestar este, pero ya también no sale a leer. O sea, no planes de nada. Entonces, lo que sí, estamos ya fuertes, casi terminando la segunda temporada del show. Está muy, muy cañón, está muy padre, las cosas son chidas. Y pues, yo lo que decía, pues, ya en YouTube ya pues, sale en una parte del mundo y ya lo pones ahí, ya lo ves todo. Lo ves en todos lados. Espera, ya vas a ver. ¿Es todo? Muchísimas gracias.